crear una regla jurisprudencial en el caso de Alemer Vera, crean una regla jurisprudencial que se apartan de la jurisprudencia de la Corte y la aplican con efecto retroactivo. Recordemos que cuando nosotros postulamos para este cargo, nos ceñimos estrictamente a lo que establecían las resoluciones del CNE y la decisión de la Corte. Pero después Muñoz, con mucha audacia, crea esta regla jurisprudencial y la aplica retroactivamente, ¿no? Los abogados entendemos bien que las normas rigen para lo venidero, para el futuro, ¿no? Pero en este caso la aplica para el pasado. Y aplicando el precedente de Alemer Vera, dicta esta sentencia espuria en primera instancia para y Pamela Troya, que son los denunciantes en esta causa. Nosotros lo demostramos en la audiencia pública. Aquí me voy a permitir ponerlo en pantalla, amigo. Tweets de Vilma Andrade diciendo: estos son mis candidatos al CPCCC. Vilma Andrade, recordemos, ¿no? Personaje de la izquierda democrática. Acá está el señor Begdak, la señora Calvache, la señora Troya, incluso el señor Juan Esteban Guarderas. Incluso se permite el señor Begdak agradecerle a la doctora Vilma Andrade. Dice: gracias, doctora Vilma Andrade, desde el Consejo de Participación, este será el consejo para hacer bien las cosas, algo por el estilo. Y el gobierno nacional, ¿no? Vaya uno a saber cuáles son realmente las motivaciones que están detrás. Recordemos también que este juez Muñoz, que tiene bastante rabo de paja, tiene una indagación penal abierta por Salazar. Recordemos que Salazar ya es moneda corriente para esta fiscal que tenemos, de amedrentar y amenazar a ciertas autoridades con abrirles juicios penales, etcétera, para lograr sus fines, ¿no? Me parece que por ahí van los elementos de esta sentencia. Se explica bien por qué en tiempo récord sacaron este fallo, cuando en otras muchas causas, pues, digamos, los fallos han demorado meses de meses. Nuestras fuentes son las más confiables. Quiero dar la bienvenida a Augusto Verduga, al consejero del Consejo de Participación Ciudadana, para hablar sobre esta decisión que ha tomado el Tribunal Contencioso Electoral. Muy buenos días, Augusto, ¿cómo está? Bienvenido a La Ventana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en Radio La Calle. Muchas gracias. Quería empezar un poco sobre lo que dice la ley, porque finalmente esta sentencia del TCE indica que se han cometido actos de proselitismo político y los juzga como una infracción electoral muy grave. Quería preguntarle cómo leer estas tipificaciones, lo que dice la ley, y si los videos y las publicaciones que los denunciantes presentaron como pruebas realmente son proselitismo político o no. En absoluto, la sentencia del juez, este político disfrazado de juez, digámoslo con todas sus letras, Fernando Muñoz, lo que ha hecho, no solo en este caso, sino en casos anteriores, me refiero a la sanción de Alemer Vera Rivera, es tirar por tierra lo que establecen las resoluciones despedidas por el CNE. Hubo incluso declaraciones públicas por parte de la consejera Diana Tamaint, donde decía que las publicaciones que la gente realiza en sus cuentas personales de redes sociales no caen dentro del escrutinio de la función electoral, toda vez que esto hace parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión, ¿no? Y uno puede hablar de sus preferencias sobre la base de estas regulaciones sin ningún tipo de problema, ¿no? Que eso no, incluso la presidenta Tamaint dijo que estas regulaciones, estos instructivos expedidos por el CNE, se amparan en una decisión de la Corte Constitucional del Ecuador, que establece que las redes sociales no son considerados como medios de comunicación. Entonces, la sentencia del juez Muñoz lo que hace es realmente violentar al menos dos normas importantes del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Una que es gravísimo, una sentencia de la Corte Constitucional que tiene rango de constitución, es violentar la constitución. Y luego, crear una regla jurisprudencial, en el caso de Alemer Vera, crean una regla jurisprudencial que se apartan de la jurisprudencia de la Corte y la aplican con efecto retroactivo. Recordemos que cuando nosotros postulamos para este cargo, nos ceñimos estrictamente a lo que establecía en las resoluciones del CNE y la decisión de la Corte. Pero después Muñoz, con mucha audacia, crea esta regla jurisprudencial y la aplica retroactivamente, ¿no? Los abogados entendemos bien que las normas rigen para lo venidero, para el futuro, ¿no? Pero en este caso la aplica para el pasado. Y aplicando el precedente de Alemer Vera, dicta esta sentencia espuria en primera instancia para también destituir al menos a cuatro consejeros más del CPCCS. Cosa escandalosa porque hemos sido electos en urnas y no puede ser posible que la voluntad de este político disfrazado de juez valga más que, en mi caso personal, más que 1.900.000 voluntades. Augusto, y sobre el tema, además de que parece que el TCE se está volviendo como este organismo que no mira la equidad y se vuelve mucho más político, porque ha habido posteos de otros actores políticos, de otras organizaciones también, llamando al voto de forma personal a otros candidatos al Consejo de Participación en 2023. ¿Cómo entender eso? Porque parecería que la justicia es selectiva en las sentencias del TCE. Lo dice bien, si
hay dos rasgos definitorios de esta sentencia de Muñoz, son la selectividad y el timing, ¿no? El tiempo en que se dicta esta sentencia. Diría primero sobre el timing. Es curioso que justo cuando estamos definiendo algo tan importante como el reglamento que va a regir el concurso para la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía, evidentemente somos actores incómodos al poder de turno, al gobierno nacional me refiero. Era más rápido aplicar una sanción en el TCE para librarse de estos incómodos consejeros y que eventualmente se siga prorrogando el asunto del concurso de fiscal. Fíjense usted que yo hace más de 2 meses y medio presenté un proyecto borrador en el cuerpo colegiado, nunca recibí ningún tipo de respuesta o retroalimentación por parte de ningún despacho. Ante la presión ejercida por este servidor, hemos ya logrado tener plazos perentorios para esta aprobación. Se supone que el día de hoy teníamos que ya reunirnos para aprobar el proyecto de reglamento, cosa curiosa que no realizó la convocatoria de la sesión extraordinaria el presidente Fantoni, incumpliendo así una disposición de la máxima autoridad del Consejo, que es el Pleno del Consejo de Participación. De tal manera que quizás hoy día ni siquiera nos veamos las caras los consejeros en sesión, porque no hemos sido convocados, incumpliendo la resolución por nosotros mismos dictado. Timing. Primero el tema del fiscal y luego, como usted bien señalaba, la selectividad de esta sentencia. La gran paradoja del asunto es que Santiago Beitar y Pamela Troya, que son los denunciantes en esta causa, nosotros lo demostramos en la audiencia pública. Aquí me voy a permitir ponerlo en pantalla, amigo. Tweets de Vilma Andrade diciendo: estos son mis candidatos al CPCC. Vilma Andrade, recordemos, ¿no? Personaje de la izquierda democrática. Acá está el señor Begdak, la señora Calvache, la señora Troya, incluso el señor Juan Esteban Guarderas. Incluso se permite el señor Begdak agradecerle a la doctora Vilma Andrade. Dice: gracias, doctora Vilma Andrade, desde el Consejo de Participación, este será el consejo para hacer bien las cosas, algo por el estilo. Es decir, lo mismo que nos están imputando en esta causa, por la cual nos sanciona en primera instancia el juez Muñoz, es exactamente lo mismo que ellos mismos hicieron los denunciantes, o sea, pura psicología proyectiva. No solo eso, sino que ahora mismo ya existe también una demanda incoada en contra de quien funge actualmente como presidente del Consejo de Participación. Me estoy refiriendo al señor Andrés Fantoni. Fíjense ustedes, esto fue una publicación que en su momento salió en las redes sociales del Partido Social Cristiano. Candidatos que promociona el PSC, entre ellos Andrés Fantoni, Gonzalo Albán Molestina, entre algunos otros más. El doble rasero es evidente la hipocresía en la sanción del juez Muñoz, ¿no? Porque ¿por qué no se tramita con la misma celeridad la causa incoada en contra de estos otros consejeros? Quiero ser enfático con esto y cierro la pregunta aquí. Está bien que la gente tenga la oportunidad a través de sus redes sociales, en el uso legítimo de su libertad de expresión, decir: a mí me parece que este candidato o candidata era idóneo o adecuado para el CPCCS. El problema está, lo que molesta es el doble rasero al momento de juzgar. El TCE claramente se ha convertido en una caja amplificadora de los más protervos intereses del gobierno de turno. Debe dejar de ser ya el Tribunal Contencioso Electoral, ¿no?, una herramienta de esta dictadura de cartón que estamos viviendo. Augusto, y respecto a esos intereses que hay detrás de esta sentencia, ¿son gubernamentales? ¿Cómo entender un poco el papel del gobierno también, que en realidad no debería pasar y que se inmiscuye en los asuntos de los demás poderes del Estado, como es el Consejo de Participación o el mismo Tribunal Contencioso? Sí, realmente es así. Me parece que hay un vínculo directo entre al menos este juez Muñoz y el gobierno nacional, ¿no? Vaya uno a saber cuáles son realmente las motivaciones que están detrás. Recordemos también que este juez Muñoz, que tiene bastante rabo de paja, tiene una indagación penal abierta por Salazar. Recordemos que Salazar ya es moneda corriente para esta fiscal que tenemos, de amedrentar y amenazar a ciertas autoridades con abrirles juicios penales, etcétera, para lograr sus fines, ¿no? Me parece que por ahí van los elementos de esta sentencia. Se explica bien por qué en tiempo récord sacaron este fallo, cuando en otras muchas causas, pues, digamos, los fallos han demorado meses de meses, ¿no? Pero si hacemos un recuento incluso de las causas que ha llevado adelante este señor Muñoz, recordemos que este fue el mismo juez que tuvo problemas a la interna, fue defenestrado de la presidencia del TCE, fue el mismo juez que, por ejemplo, dictó sentencia en contra de Angélica Porras y Priscila Schettini por violencia de género, una causa incoada por la propia Salazar. Y así tiene una larga lista de causas que está llevando adelante. La causa que incoó, por ejemplo, esta señora Jácome, ex candidata a la vicepresidencia con Jan Topic y ahora, de acuerdo a los camisetazos de siempre en este país, ¿no?, funcionaria del gobierno de Noboa, ¿no? Esas son las prioridades, parece, del juez Muñoz. Más allá de eso, insisto, en lo estrictamente jurídico, es una sentencia bastante espuria, ridícula, selectiva y que el flaco favor que le hace a la transparencia y a la democracia participativa, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que una persona, este mal funcionario, esté por encima de la voluntad de casi 2 millones de personas? Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a jugar con cancha inclinada, ¿no? En el ejercicio de nuestras funciones, no nos sorprende
sorprende nada esta sentencia, creo que la veíamos venir. Pero bueno, nosotros estamos listos para hacer valer nuestros derechos y no solo los nuestros, que no es solo apenas un ataque contra los consejeros, sino contra las casi 2 millones de voluntades que nos dieron la confianza en las urnas. Y para mí eso es sagrado, ¿no? Lo vamos a hacer respetar hasta las últimas consecuencias. Usted ya ha manifestado su deseo de apelar y su voluntad de apelar a esta sentencia. ¿Cómo toma pues todo este asunto? Además, sabiendo, como bien decía, que hace unas semanas se estaba hablando del tema del reglamento para la elección de fiscal, y pues ese creo que además es el punto clave en todo este asunto de la sentencia y la destitución. Sí, nosotros vamos a presentar el día de hoy un recurso de aclaración y ampliación. El día, eventualmente, presentemos la apelación cuando nos respondan primero Muñoz la aclaración y la apelación. La próxima semana, Dios mediante, estaremos presentando el recurso vertical de apelación. Pero sí, para mí está clarísimo cuál es la intención detrás, proscribir a ciertas voces incómodas al poder de turno. Fíjense ustedes que incluso el juez Muñoz dice que los contornos de nuestro caso son similares a los de Allen Berbera. Un poco también para recordar el tema del timing, ¿no? Allen Berbera fue denunciado hace un año. Si los casos eran igualitos, si eran similares, la pregunta que debemos hacernos es, bueno, ¿por qué no denunciaron a Verdugo, a Saltos, a Párraga y a Franco cuando así en el momento mismo en que denunciaron a Allen Berbera? ¿Por qué hicieron esa distinción? En aquella época bastaba solo con defenestrar al entonces presidente del Consejo de Participación. Se frotaban las manos con eso porque de alguna forma cambiaba la correlación de fuerzas a la interna en el Consejo de Participación. Era apenas necesario atacar a uno de los consejeros. Ahora que estamos tratando el tema del reglamento del fiscal, ¿no? Oh, sorpresa, ahora sí, después de más de un año y 2 meses, nos demandan por las mismas causales por las que demandaron a Allen Berbera. ¿Por qué esa discriminación? Entonces, quien no vea el tema del timing es que es demasiado ciego, miope, o es que está demasiado cegado por el obvio. Es bastante obvio que el timing está jugando un papel gravitante en la decisión de este político disfrazado de juez, Fernando Muñoz. Augusto, también vimos que hace unas semanas tuvo varias críticas usted por el reglamento para la selección de la fiscal. Un poco también para contarle a la audiencia que ya tiene mucha conciencia respecto a lo importante de que significa elegir ya una fiscal, porque estamos viendo que el periodo de Diana Salazar se está estirando más allá de lo debido, y eso pues también trae consecuencias para el buen manejo de esta entidad en el país. Claro, hay mucha gente que dice, ¿no? Muy a ojo en cuello, incluso en redes sociales. Ah, lo que ustedes quieren es sacarla a la abogada Salazar. Sí, por supuesto, porque se le cumple el periodo, porque es lo que legalmente corresponde, que la gente no entiende estas cosas. Ustedes quieren sacarla. Por supuesto, pues, que si ese es justamente lo que dice la norma, ¿no? Periodo de Salazar ya fenece en abril del 2023, perdón, del 2025. Hemos presentado este proyecto borrador de reglamento tratando, o haciendo acopio, mejor dicho, de los abusos que se han cometido en anteriores concursos, como por ejemplo el del Defensor Público General, cuando con mucha audacia, por decirlo menos, ciertos consejeros de este cuerpo colegiado tuvieron la determinación de descalificar, separar del concurso a dos postulantes, supuestamente por falta de probidad notoria. En un caso, Inés Romero, decían ellos que no tenía probidad notoria porque cuando administraba justicia en Pichincha se sospechaba que en una causa habría violentado derechos humanos, por la sospecha de haber violentado derechos humanos. O sea, este principio de presunción de inocencia, regla básica de este derecho, tirado por tierra, ¿no? Ahora la gente hay una presunción de dolo. Y en otro caso se lo descalifica a un señor Ballesteros, en concurso de defensor público, por supuestamente haber adulterado una firma. Luego después se aclaró que el supuesto perjudicado de la firma dubitada, que era un sacerdote que le había extendido un certificado por un acto de voluntariado, presenta este sacerdote una declaración juramentada en el Consejo diciendo, señores, esa firma que ustedes dicen que está rara, que probablemente él me la hizo Ballesteros, que me la falsificó, no, yo digo que sí es mi firma y que yo le extendí este certificado al postulante, ¿no? No importa, dijeron los consejeros de mayoría. Allí donde usted dice, señor, que esa sí es su firma, nosotros decimos que el señor le falsificó la firma y por tanto no es probo y por tanto fuera del concurso. Una cosa realmente burda, ¿no? Y se descalificó así a estos dos postulantes. Hicieron ganar en el concurso de defensor público al sexto mejor puntuado. ¿Quién puede creerse el cuento de la meritocracia en estos concursos? Haciendo acopio de esas aberraciones, ¿no? Para que nunca más ocurran, postulo yo en el proyecto borrador de reglamento que envié hace más de 2 meses y medio a los demás despachos, que no pueda ser considerado como falta de probidad notoria la mera existencia de una denuncia. Al día de mañana yo quiero decir, dañar a alguien y descalificar a alguien, voy a la fiscalía, le presento una denuncia por cualquier cosa,
Y digo antes, ya como tiene una denuncia en fiscalía, ya no es probo, fuera del concurso. No se sostiene, es realmente atroz en términos jurídicos, ¿no? Ya causó revuelo mediático porque decían, este irresponsable de guarderas, que esa regla de exclusión en el tema de probidad notoria tenía la intención de facilitar la postulación de narcocandidatos. Una verdadera ridiculez, ¿no? Suelo yo ser una persona pacífica, ¿no? Pero creo que hay ciertas líneas rojas que uno no puede dejar traspasar. Esta mera insinuación, que es grave, de que nosotros estamos facilitando la postulación de narcocandidatos, no la podía tolerar, ¿no? Porque nuestra buena reputación, nuestra honestidad es algo que nos define y en lo que hemos trabajado desde siempre, ¿no? Es lo que nos define en nuestra gestión pública y privada, ¿no? No iba a permitir que cualquier persona intente mancillar ese buen nombre que tenemos ganado, ¿no? Y justamente esto es un poco estas declaraciones que además hemos escuchado hace unos días cuando sale esta sentencia de parte de guarderas, de parte de los denunciantes, de que ahora sí nos sentimos tranquilos, que ahora sí hay justicia, que podemos dormir mejor. Todas estas cosas que un poco también nos hacen pensar que la sentencia va sobre un tema personal, sobre un tema de esta discusión que no beneficia al país, porque vemos tantos cambios que hemos tenido en los anteriores consejos de participación ciudadana. Dada denuncias, problemas y que quieran crear como estos problemas dentro de esta de este Consejo de Participación Ciudadana, también pues creo que es en parte ponerse en contra del país que necesita avanzar y no quedarse estáticos. ¿Cómo lo mira usted, consejero? Por supuesto, ¿no? Es una de las grandes urgencias que tiene este Consejo. Y fíjese usted en declaraciones públicas, el presidente Fantoni dice, hemos avanzado de forma célere en algunos concursos. Si usted revisa bien, los concursos que hemos podido, las autoridades que hemos podido posicionar, son solo aquellas que vienen de las ternas de Daniel Noboa. Cuando, cada vez que Daniel Noboa envía una terna, cuando se trata, por ejemplo, de las superintendencias, ahí sí rapidísimo se activa el equipo técnico, Fantoni está muy pendiente para terminar lo más pronto posible el concurso. Ojalá con la misma celeridad también se le dé, digamos, la misma importancia, por ejemplo, a las ternas que envió hace ya casi 3 meses, casi 3 meses. La Asamblea Nacional envió la terna para la designación del vocal del Consejo de Legislatura, de la fuente de la Asamblea. Mutis por el foro, llevan al congelador esa terna demasiado tiempo. ¿Por qué no le da el mismo tratamiento a esta terna? O, por ejemplo, los procesos que vienen de comisiones ciudadanas de elección, como el tema de fiscal. Pero no solo este proceso, fíjense usted, está pendiente la designación o avanzar, caminar en algo, el concurso para defensor del pueblo general. Sobre eso, nada en el congelador. Fiscal, defensor del pueblo. Soberanía alimentaria, COPISA, ¿no? Directorio del BIES, los dos miembros del directorio del BIES. Los 5 consejos nacionales de igualdad, los 5, no se ha hecho absolutamente nada a ese respecto. La renovación parcial del Tribunal Contencioso Electoral también. La renovación de los vocales del CNE. Después del pronunciamiento de la Procuraduría que dijo que podíamos hacer la unificación de los concursos, se esperaba un informe jurídico que nos diga cómo viabilizar la unificación. Esperamos casi 3 meses sin que Coordinación Jurídica, que se debe a Presidencia, emita el informe jurídico. O sea, es la desidia completa Claro. en este tipo de concursos, ¿no? Es realmente vergonzoso, ¿no? La demora, la dilación extrema, la rémora en estos procesos de designación de autoridades. Entonces, me parece que esta administración le deja mucho que, le deja debiendo muchísimo al pueblo ecuatoriano, ¿no? Además que es grave, porque tener todos estos procesos que no se realizan rápido, se entiende que si no están haciendo trabajo en territorio, tendrían que ya estar poniéndose con la celeridad del caso en estos, en este, en estos, en estas elecciones, ¿no? Pero tampoco hay. Entonces, deja ahí la pregunta de qué están haciendo los demás consejeros, qué está haciendo el presidente para poder responder al pueblo, porque finalmente, como usted lo ha señalado, nosotros los elegimos a ustedes como consejeros. Efectivamente, uno podría indagar en dónde descansa, dónde se puede verificar la gestión de consejeros, por ejemplo, como Juan Esteban Guarderas, que solo se dedica al tema de designación de autoridades y a echar lodo con ventilador todo el tiempo, ¿no? Fíjese usted en ese reglamento que presenta Guarderas, proyecto borrador que presentó para fiscal, él quiere incorporar otra vez la prueba oral, pero muy al estilo de Julio César Trujillo. Igualito, es copia y calca, prueba oral sobre 25 puntos, con cuestiones tan subjetivas como ecuanimidad, templanza, sentido de justicia, ¿no? Que lo que hizo fue, en su momento, que una persona como Diana Salazar, una nota mediocre en la prueba de conocimientos, 10 sobre 20, dé un trampolín y mágicamente se convierta en la fiscal general del Estado,
con valoraciones tan subjetivas en la prueba oral como templanza, sentido de justicia, ecuanimidad. 30 sobre 30 le apuntó Trujillo en estos rubros. Lo mismo con Mendoza, lo mismo Dávila en aquella época. Bueno, ese criterio de valoración tan subjetiva la quiere mantener Guarderas en este nuevo reglamento. Pero si a eso se le agrega que no hacen ningún tipo de trabajo en territorio, entiéndase que el trabajo en territorio comprende el acompañamiento de los consejos barriales, consejos comunales, las asambleas locales ciudadanas, en el trabajo de fiscalización que realizan a los gobiernos autónomos descentralizados, en temas de presupuesto, obras públicas. Yo he tenido la obsesión de recorrer a lo largo y ancho del territorio nacional, ya llevo casi 16 provincias de mi país recorridas, acompañando estos procesos de fiscalización ciudadana, ¿no? Cuando uno hace eso, con mucha desconocimiento también, y este señor Guarderas dice, usted ha estado paseando por el territorio nacional. Realmente es que no ha entendido bien este señor cuáles son las atribuciones que tiene como consejero. No las, créame, que si usted hace un barrido y le pregunta cuestiones básicas a algunos consejeros de este cuerpo colegiado sobre las atribuciones que tienen, no las conocen, ¿no? No las conocen, ¿no? Porque no les da la gana de entenderlas, ¿no? No tienen ningún tipo de vocación de transformación, ¿no? Están únicamente afincados en el rubro de designación de autoridades, ¿no? Con deplorables actuaciones en esta materia, no se diga en las otras muchas atribuciones que tiene el Consejo que ni siquiera las conoce. Consejero, estaremos pendientes de lo que suceda con este caso, con esta apelación, y esperemos pues que las cosas se resuelvan de la mejor forma posible, porque finalmente ustedes como consejeros tienen que trabajar por la ciudadanía y especialmente en estos procesos tan importantes como es el de la fiscal general. Le agradezco mucho por estar con nosotros y también por comentarle a nuestra audiencia lo que está pasando alrededor de este caso. Muchas gracias a ustedes, un placer estar siempre en Radio La Calle. Un abrazo. Gracias. Ahí escuchábamos al consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga. Nuestras fuentes son las más confiables.